naturaleza hiciera su trabajo, cerraron las compuertas y se inundó el embalse. ¿Verdad? Un dato curioso es que en los planos pues habían pronosticado que se iba a tardar o demorar como una semana en llenarse, y en menos de 24 horas amaneció lleno. Eso es falla en el cálculo, y contra la naturaleza pues nadie puede, no hay nada certero. Hubieron unas lluvias torrenciales y básicamente de un día para otro, ayer no había lago y ya hoy hay lago. Sí, mucha gente perdió carro y eso, que tenían a las orillas, porque habían pronosticado una semana y en menos de 24 horas se inundó el embalse. Y hay otra área de pesca aquí. Sí, ese es el área de pesca. No está nítido. Pues verdad, si se fijan, la represa tiene 6 compuertas, cada 3 dientitos es una sola compuerta. ¿Verdad? Normalmente lo que utilizan es una sola para mantener lo que son los niveles máximos del embalse. Obviamente pues ahora estamos por debajo del nivel y aunque llueva no las van a abrir, al menos de que pues, caiga mucha lluvia. No se abren las 6 compuertas debido a que se inunda todo lo que es, exacto, todo lo que es la desembocadura de lo que continúa siendo el río La Plata detrás de la represa, entre Toa Baja y Dorado, y la parte llana de Toa Alta. Pero eso es un problema que viene mucho antes de que construyeran lo que es la represa, cuando todavía esto era parte del río La Plata. O sea, que construyeron sabiendo que todo eso era zona inundable. Aquí debajo de nosotros es la fosa más profunda. Aquí hay entre 75 y 80 pies de profundidad. Originalmente tendría entre 85 a 90, o sea que permanece bastante original. Por el tema de la sedimentación, uh-huh. Ya la sedimentación ataca más donde son las desembocaduras de los ríos. Uh-huh. Aquí por lo menos permanece casi intacto, que no hay mucho trabajo. La parte de atrás de la represa tiene aproximadamente 130 pies de caída, lo que continúa siendo el río La Plata. Esta represa se conoce como una represa tipo hormigón, a diferencia de las que se utilizaban como hidroeléctrica, que era en forma cónica. Esos son los embalses que se pueden apreciar cerca de las represas como un cono en el mismo medio del agua. Esa es la que se utilizaban principalmente como hidroeléctrica. Ya hoy en día, pues, lamentablemente en este país vamos de atrás para atrás, y aquí ninguna está funcionando. A base de petróleo, y básicamente lo que hacen es que utilizan esos embalses como fuente de agua. Así se agarran unos chavitos en los dragados de los embalses. Ay. ¿Verdad? Donde está la grúa amarilla, donde se pueden ver las astas de las banderas ahí, uh-huh. Ese cubo que se ve ahí, básicamente son un edificio hacia abajo, por debajo del nivel del agua, si no me equivoco debe tener unos 7 o 8 pisos, uh-huh. Hacia abajo. Ahí hay personal de acueducto 24/7, esos son los propietarios principales de este embalse. Ahí pues tienen camarotes, tienen cocina, tienen el sistema operativo de las compuertas, tienen una oficina inclusive conectada con el Servicio Nacional de Meteorología, y dependiendo de las pulgadas de agua que van a caer hacia la región sur, son los grados que le van a dar a una, dos, tres compuertas las que sean necesarias, dependiendo de las pulgadas de agua. ¿Verdad? Básicamente esa es la información de lo que es la represa y su construcción. Pregunta. ¿Has entrado? No permiten entrar al público. Solamente personal de mantenimiento y personal de acueducto. Sí, tuve un amigo que trabajó ahí porque me dio mucha de la información. Y obviamente esa información pública también. He encontrado muchos datos en internet. Si buscas, puedes encontrar muchos datos. ¿Verdad? Si quieren una fotico, me prestan el teléfono, les tomo ustedes.